Presenta Gianni para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen. Gianni, movemos el agua. Bueno, habrá que pedirle el contacto. A Caro Fonseca, ¿no? A Caro, ¿no? A bienvenido, profe. ¿Qué tal? Se rendía a día. Muchísimas gracias. Siempre que lo esperamos y que arrancamos la columna con usted, hay que preguntar qué pasa con el agua. Hoy llovió. Llovió esta mañana. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los datos? ¿Alcanza? Bueno, no alcanza, pero ¿en qué situación seguimos, profe? Bueno, si catalogamos las lluvias, de acuerdo a sus modalidades, lloviznas inmedibles, trazas, lluvias débiles, moderadas, sí, uniformes, copiosas, abundantes, prácticamente lo que precipitó no lo podemos catalogar de lluvia porque fue poco y nada. Y hablando de esto, hace pocos días se hablaba de las reservas que teníamos para el abastecimiento de la ciudad. Sí. De esa fecha a hoy prácticamente no ha llovido. Y tengo los datos, justamente, Miguel, de las precipitaciones sobre la cuenca de Santa Lucía. Para el mes de mayo, vean ustedes, apenas 36 milímetros. Es decir que casi un 30% de lo que llueve normalmente en el mes de mayo. Y en lo que va de junio, apenas 8 milímetros y medio, 9. Lógicamente que la distribución no es sobre el punto más vital al cual nosotros necesitamos lluvia y que ascienda el nivel, sino que ha sido muy irregular, muy despareja. Claro. Lluvias que por el momento no vemos, salvo mañana que podemos tener algunas precipitaciones débiles, escasas. Vean ustedes. Así está Montevideo ahora. Sí, ¿no? Estamos bajo una masa de aire húmeda e inestable que cubre el país. Y vean ustedes, ¿estamos en qué día y en qué mes, Miguel? Hoy es 26. Hoy es 26 de junio, ya terminando el mes, una locura. Estamos en invierno. Sí, ya empezó hace unos días nada más. Hoy, en la región norte, estábamos con 24, 25 grados. Y aquí en la capital, 16 grados, llegamos y un poquito más. Lógicamente con altos valores de humedad relativa. Que esto también incide en la salud de las personas. Bueno, yo le iba a decir algo. Vio que yo hoy comentaba al comienzo que prendí la estufa el fin de semana. Pero no es porque, bueno, hubo frío desde la mañana hasta la tarde. La casa, viste, sí está fría. Ayer hubo un sol precioso en la mañana, mediodía, que por lo menos allá en la costa, en la ciudad de la costa donde vivo, se disfrutaba un poquito más. Pero si se va el sol, si se nubla, o en las primeras horas de la tarde, ya se siente el frío. Pero mucha humedad, pesado. Y sabe una cosa, Miguel, en este periodo, justamente cuando durante el día, como ayer, tenemos un periodo de horas efectivas de sol, es bueno que se ventile la casa, que circule aire. No que cerremos las puertas, claro, bien. No. Dejen que circule el aire, que no quede ese aire enviciado de varios días, exacto, cerrado. No, es muy importante eso. Pero la situación va a ir cambiando. La situación va a ir cambiando. Si yo les digo justamente que todos los modelos meteorológicos, que yo lo miro con cierta cautela, pero esto es algo ya total, es decir, que todos los modelos a nivel mundial nos están indicando que la tendencia para este invierno es que tengamos temperaturas por encima de lo normal. Bien. Un invierno con temperaturas por encima quiere decir que no cálido, por supuesto, es invierno, pero sí algo anormal, va a presentar anomalías. No descarta ello que tengamos puntualmente algún episodio de precipitación significativa. Ojo, el tema de cambio de temperatura también, ¿no? Sí. Hace poco hemos tenido un choque térmico muy grande, Miguel. Sí. Pasamos de temperaturas de 20 y pico de grados a temperaturas de 10, 12 grados, promedialmente. Muy bien. Mucho resfrío, cuidado con esto. Sí. Sobre todo los niños. Dígamelo a mí. Ha empezado a aparecer mucha gripe, mucha influenza. Otitis. Cuidado con esto. No estaría mal, me hago cargo de lo que voy a decir, que como otrora utilizamos los tapabocas, volvamos a utilizarlos. Porque
cuando tuvimos la pandemia, no solamente nos protegimos del COVID-19, sino también de esta situación, de los cambios estacionales que llevaron justamente a minimizar las enfermedades en las vías respiratorias. Y bueno, y alergias, etcétera. Si vamos a analizar entonces el invierno en función de temperatura, por encima de lo normal, alto porcentaje de humedad relativa durante todo el invierno. Esa es la tendencia. Un calentamiento global. Esto no solamente es para Uruguay. Entendamos que la atmósfera es una, no hay fronteras. Exacto, y vamos a ver, mientras usted sigue hablando, cómo se va a presentar. Ahí está. En los próximos días. Y en cuanto a precipitaciones, Miguel, poco y nada. Poco y nada. Pero veamos, en la zona norte mañana va a amanecer con cielos cubiertos, a nubosos, pero mejora rápidamente. Algunas precipitaciones podemos tener. Hoy hemos tenido precipitaciones en la región noreste y este del país. En los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33 y norte de Rocha. Pero no, nada significativo. El día miércoles en la región norte, prácticamente soleado. El miércoles en la mañana puede haber algo, pero mejora rápidamente. El día jueves, cielos algo nubosos, soleado prácticamente. Vean que las temperaturas comienzan a descender hacia el fin de semana. Sí, sí. En la zona sur, mañana martes, cubierto a nuboso. No descarto algunas precipitaciones, algún chaparroncito aislado. Pero muy escaso, nada significativo a mi modo de ver y entender y de acuerdo al análisis que he efectuado. El día miércoles, ya aquí en la zona sur del país, en la capital, algo nuboso a nuboso. Nieblas, sí, en la mañana y en la noche. Esto, 48 horas, es el pronóstico. A partir de ahí, es tendencia. Y si hablamos de tendencia, y algo que me preocupa y mucho, Miguel, es que hacia el fin de semana vamos a tener un cambio de masa de aire. Pero esto va a dar lugar a un ascenso de las temperaturas entre sábado, domingo y lunes. Un ascenso donde las temperaturas tienden a ubicarse en el sur alrededor de entre los 18 y 20 grados, vean ustedes. Y en el norte entre los 22 y 25 grados. Otra anomalía, lo peor es que no hay agua a mediano o a corto y a mediano plazo. Muy bien, profe, un placer como siempre, ojalá que la próxima sea con mejores noticias, pero las cosas son como son, ¿no? Así está, tiempo. Un placer tenerlo en día a día. Momento de hacer una nueva pausa y continuamos con mucho más. Presentó Gianni para su línea de tanques Tricapa de polietileno 100% virgen. Gianni, movemos el agua.